Bueno, ¿su nombre cuál es? Tomás. Ah, ¿no? Bueno, Tomás, ¿eso de pájaro de mal agüero qué es? Eso es una cosa que se dice, ¿no? Un dicho que se dice. Aquí pájaros de mal agüero no hay, pájaros muy bonitos, ¿no? Muy bonitos todos bonitos. Usted, Tomás, es el vicepresidente, ¿no? De esta asociación de ornitológica. El Humilladero. El Humilladero. Esto de ponerle una puntuación a un pájaro, eso tiene que ser una cosa muy difícil, ¿no? ¿En qué se basa el jurado a la hora de valorar un pájaro? Eso, porque cada gama tiene su estándar. No sé, con arreglo al estándar que tiene, pues ahí, si se adapta a lo máximo posible, pues así, lo van puntuando hasta que llega a la puntuación final. ¿Y esos estándares en qué consiste? No sé si usted ha sido alguna vez miembro de jurado. No, porque eso hay que ser jueces. ¿Qué es lo que se valora? ¿El plumaje, el tamaño? Todo. O sea, que el pájaro, digamos, que se empieza por unos puntos máximos, ¿no? Y luego se le van quitando en aquellos defectos que tiene y se queda ya la puntuación final. ¿Usted, Tomás, es también criador de pájaros? Sí. ¿Qué pájaros son todos los que está criando? Pues gamas todas con factor rojo. ¿Factor rojo eso qué es? Pues todos que tienen algo de rojo. Ustedes los expertos en pájaros, sabéis mucho de pájaros. Bueno. Porque cuando juntáis ya dos o tres gente de pájaros, ya lo que hace, habla de pájaros nada más. Es normal. Como el garguero habla de liebre y de gargo, nosotros hablamos de pájaros. ¿Cuánto tiempo en el mundo del pájaro? De siempre, pero así ya en cantidad, pues a lo mejor 20 años. ¿Y sueles presentar tus ejemplares a los concursos? Algunos. No soy muy... No soy muy concursero, hago este porque es el mío y lo tengo que hacer, pero no me gusta. Me gusta criar para mi recreo, pero no tampoco para poner mucho, ¿no? Una satisfacción propia, ¿no? Esa satisfacción propia. ¿Y alguno del que te sienta especialmente satisfecho de que hayas dicho, pues mira, estos pájaros que he criado han salido? Pues sí. O han volado. Algunos. Lo han quitado de las manos. Algunos, los otros se quedan. Mira que hay refranes de los pájaros, ¿eh? Mucho. Y aquellos cabrones más. Aquellos se están riendo, lo que es bueno. Entonces, en conclusión, ¿cómo has valorado este certamen de este año? ¿Cómo lo has visto? Hombre, nosotros solemos hacer todos los años bastante bueno el concurso. Este año más o menos similar. Un poquito de menos pájaros, como es normal, pues, debido a... Como que este año había menos las crías, ¿no? Un poquito menos, sí. No mucho, ¿eh? El traer menos pájaros, uno influye en que se ha criado menos también. Pero también es porque lo económico, pues claro. Nosotros hacemos siempre concursos muy buenos, pero... Y este es más o menos igual, pero un poquito más, menos pájaros que otro año, pero muy poco. ¿Este año de dónde te han llamado la atención? ¿De dónde han venido los pájaros? Cuéntanos un poco. Han venido de muchos sitios. De Ciudad Real, de Granada, de Málaga, de Huelva, de todos los puntos han venido. Lo que no sabemos es el ajetreo que tiene todo esto, ¿no? El de organizar, que toda la gente esté contenta. Mucho, porque esto tiene mucho trabajo. Hay que empezar por fregar jaulas y... El maldito es que... Ahí está juntando ya. Que esto es muy, muy laborioso, cansados ya que estamos de esto. ¿Cuánta gente está ahí en la asociación, más o menos? Pues estaremos 60 o 70 socios. ¿Los que de alguna manera organizáis para colaborar? No, los que organizamos somos los que estamos aquí cuatro. Y los más activos de siempre. Los demás no quieren saber nada. No quieren saber nada, nada más que los cuatro de siempre somos los que brincamos siempre. ¿Y esto de crías pájaros de la afición que viene de familia, una cosa? No. Bueno, a mi padre le gustaba criar, pero no en este mundo, porque no había. ¿Te está especializando de una manera? Sí, antes no, antes no sabíamos ni criar siquiera, aunque hoy tampoco sabemos, pero bueno, ya hoy lo dominamos un poquito mejor. Antes echaba un pájaro y ya está, no sabía qué gama era, ni porque la afición que tenía. A mi padre le ha gustado siempre mucho, pero vamos, a nivel de esto no. No ha llegado a conocerlo. Me hubiera gustado que hubiera visto mi pájaro, porque le gustaba mucho. Pero sí. Pues muchas gracias, Tomás, por atendernos y por tus palabras. A ustedes. Mira, gracias.